Learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mis queridos niños y niñas. Hoy le haré la historia de un hombre muy paciente. ¿Cómo se llamaba este hombre? Era el profeta Ayub o Job. Alá esté complacido con él. Un gran profeta que vivió en el siglo IX antes del profeta Jesús, la paz sea con él, en Hauram, cerca de Damasco, en Siria. Fue un gran ejemplo para la humanidad. Aparte de su gran sabiduría y compasión, Ayub, la paz sea con él, era también un hombre muy rico. Tenía grandes rebaños de ganado, vastos campos, una gran familia y muchos amigos. A pesar de ello, seguía siendo un siervo de Allah, extremadamente firme y sincero. Y siempre llamaba a los otros a adorarle a Allah. Pero Satán, o sea, Satanás, Shaitán, el enemigo de los creyentes, le hizo pensar a la gente que era solo porque Ayub, la paz sea con él, era rico, que vivía una buena vida, y que así esa bendición le fuese quitada, ¿qué haría? Si esa bendición le fuese quitada, ¿qué haría? ¿Nunca más sería agradecido a Allah? Y para probarle, Allah le golpeó con una serie de calamidades. Le quitó sus rebaños y cultivos, los cuales fueron destruidos. Sus hijos murieron. Y lo peor de todo, se puso muy enfermo, teniendo que permanecer en cama por muchos años. En un corto periodo de tiempo, Ayub, la paz sea con él, se volvía muy pobre y sus amigos le abandonaron uno por uno. ¿Por qué?